Un aspecto que diferencia este curso de los cursos regulares es que cuando tú pierdes una materia en un curso regular y vuelves a ver la materia empieza exactamente igual para ti, ¿cierto? No importa tú que sepas cuáles fueron tus pequeños tropiezos o tus grandes fallas, el curso siempre es el mismo. Nosotros empezamos con un diagnóstico, entendiendo cuáles son los problemas de los estudiantes, dónde están las mayores dificultades de conceptualización, y a partir de eso es que nosotros planeamos el proyecto educativo. Eso, de alguna manera, está enmarcado dentro de las teorías del aprendizaje significativo de Ausdel, que pues, básicamente lo que nos invitan es a construir conocimiento a partir del conocimiento que los estudiantes ya tienen. Y yo creo que esa es una de las principales diferencias de lo que hacemos en el aula con respecto al modelo tradicional. ¿Y qué será lo que le está dando esa energía de locomoción? ¿Qué será lo que le está permitiendo girar? Y realmente sí ha sido muy gratificante lo que hemos recorrido pues aquí en el aula taller, porque lo que vemos teóricamente o lo que veíamos teóricamente en las aulas en los semestres anteriores no lo podíamos evidenciar muchas veces prácticamente porque las prácticas se volvían como un formalismo de ir simplemente allá al laboratorio en Bello y hacíamos las 2 horas de clase solamente y ya, salíamos así. En esta aula taller tenemos la experiencia de contar con muchos elementos pues, que tiene el aula taller, de vivirla antes de ver una teoría, hacemos los montajes de lo que realmente son las prácticas y todo lo que nos trae la materia. Y ahí lo vemos de una manera más vivencial, podemos interactuar más pues con todos los elementos que tiene el aula taller. Y eso que nos ha ayudado a entender mucho más cómo es que se maneja pues esta materia y cómo nos ayuda que no la veamos solamente como una materia de paso o como una materia de cumplimiento, sino que nos ayuda también en nuestras carreras a vivirla de otra manera. Para mí en lo personal me ha gustado mucho. Porque con la metodología nueva ayuda, pues entendemos más los conceptos, entonces hace que la materia sea como más agradable, porque en las otras clases simplemente era hacer ejercicios, copiar y no entendíamos pues como tanto. Acá los conceptos son más profundos. Me parece que es una experiencia muy positiva, es muy agradable sobre todo porque todo se va aprendiendo de una manera metodológica muy diferente. Me parece que ha sido muy apropiado la forma como nos han venido pues como a explicar esta nueva pedagogía. Hemos aprendido mucho, yo personalmente pienso que aprende uno demasiado porque se trabaja mucho, esta materia es de mucho trabajar y afortunadamente pues acá en este lugar vemos que todas esas horas que nosotros le hemos invertido se ve reflejado en muy buenos resultados. Entonces no solamente es la buena nota, sino que además de eso es el aprendizaje que de verdad uno encuentra acá. Adicionalmente hemos tenido que entender que los estudiantes no solo tienen ritmo, sino que tienen una complejidad muy grande de alguna manera en sus entornos personales. Un altísimo porcentaje de los estudiantes del Politécnico pues de alguna manera pertenecen a una condición de estudiante trabajador y eso sin lugar a dudas condiciona el desarrollo del proceso educativo. Una de las cosas que yo creo que son más relevantes del trabajo en el aula es que para estas personas que en su gran mayoría trabajan, las 2 horas o las 3 horas o las 4 horas, en nuestro caso 8 horas de trabajo a la semana, este es un tiempo efectivo de estudio. ¿Sí? Porque no es un tiempo donde ellos están pasivos viendo al profesor operar y esperando a ver si entienden o no entienden. No, es un tiempo donde ellos están interactuando con el objeto de aprendizaje, ¿sí? Están desarrollando su propio proceso, orientado obviamente por el profesor, y por tanto estas 2 horas de trabajo se convierten también en
en 2 horas donde ellos realmente están creciendo en términos de aprendizaje.